Yesmin con Jesús, América Latina. En el Evangelio de hoy nos encontramos con esta exclamación de Jesús. Es hermoso como el Evangelio de Lucas nos cuenta que ante la obra de redención que los apóstoles llevan a cabo por encargo suyo, Jesús exulta, se llena de gozo en el Espíritu Santo y exclama: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, así te ha parecido bien. ¿Cuántas lecciones en tan pocas palabras? En primer lugar, la gratitud. Jesús está siempre pendiente de todo aquello que le puede agradecer al Padre. No quiere que la gloria sea para sí, sino para su Padre, a quien ama con todo el corazón. Por otra parte, Jesús alaba la sencillez, la humildad, y recuerda que solo cuando somos humildes podemos conocer de verdad a Dios. Que Dios los bendiga.